Hola, muchas gracias por acompañarnos nuevamente a esta edición de Miradas Políticas, una coproducción de la Agenda Política de Mujeres y Palabra de Mujer. Este es un programa en vivo, puede llamarnos al 2511 1515 para hacer sus preguntas o comentarios. Nuestro tema de hoy es un tema del que poco se ha hablado en los medios, pero que es muy importante en términos de lo que como ciudadanía, como población, podemos aportar, podemos aprender. Son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, una propuesta que salió de las Naciones Unidas en el año 2015. Pero bien, nosotras vamos a hablar hoy de las mujeres y esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para eso contamos con tres invitadas expertas en la materia. Nos acompaña Hilda Pacheco, que viene como consultora asesora de la Coordinación de las Naciones Unidas en Costa Rica. Aprovecho para decir que doña Alice Shackelford se excusó porque está enferma, le deseamos que se recupere pronto. También nos acompaña Pilar Garrido, ella es actualmente la viceministra de Mideplan, una joven muy, muy activa en esa materia, y una activista de los derechos humanos, activista feminista afrocostarricense, que es Pamela Cunningham. Muchas gracias a las tres por estar acá en Miradas Políticas. Gracias por la invitación. Y con usted, que como les digo, puede llamarnos al 25 11 15 15. Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo le explicamos a la gente de qué se trata esa propuesta? Bueno, primero quisiera realmente aprovechar y agradecer el espacio porque verdaderamente es un tema donde creemos que los medios de comunicación tienen un papel fundamental para convertir esto no en un lenguaje de Naciones Unidas, sino en una agenda nacional, institucional y también personal. El 25 de septiembre del año pasado, en el 2015, se suscribe un nuevo pacto global en relación a una nueva oportunidad a nivel mundial, que es en función de los avances que se tuvieron con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sobre todo las tareas rezagadas que no pudieron cumplirse, definir otra estrategia donde identifique 17 prioridades que puedan de alguna manera responderse de manera colectiva, de manera global, donde los países desarrollados con los países subdesarrollados o los países de los diferentes continentes tengan un mismo norte, aunque evidentemente su punto de partida sea diferente. Entonces, en este sentido, es un esfuerzo que congrega además a todos los actores involucrados a tener una mirada de largo plazo. ¿Quiénes son los actores involucrados? Los actores son todos, o sea, es el sistema internacional de Naciones Unidas, que no podemos dejar de precisar que está conformado por los estados a nivel mundial y que constituye 193 estados. Está evidentemente todos los compromisos de los gobiernos que representan a esos estados, que deben garantizar que esta normativa y este acuerdo internacional se traduzca en cosas concretas que garanticen un mejor nivel de vida de las personas en general. Pero también hay una responsabilidad de la sociedad civil, de las diferentes agrupaciones, del sector privado, del mundo académico. Pero otra cosa que también es particularmente interesante es que hay un compromiso individual. Porque los temas que trabajan en términos de prosperidad, de protección del ambiente y de realmente lograr que nadie se quede atrás, evidentemente tiene urgencias diferentes, porque hay algunos sectores que evidentemente están mucho más atrás que otros. Bueno, precisamente como hay varios actores, aquí tratamos de que estén por lo menos tres representantes, que es las agencias internacionales, Naciones Unidas, el gobierno y la sociedad civil, ¿verdad? Eso es un poco, digamos, la dinámica de lo que queremos conversar. Bueno, son 17 prioridades como mucho, ¿verdad? Pero hablemos de esas 17 prioridades así rápidamente, ¿cuáles son? Porque nos va a interesar una particularmente, que es el de la igualdad de género, pero la vamos a dejar de última. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible en los cuales se abordan diversos temas. Está el tema de la pobreza, el del hambre cero, el tema de la salud. Hay 6 objetivos que tienen que ver con ambiente. Está el tema de igualdad de género, el de la educación, el tema, un tema de alianzas, las desigualdades, las sociedades sostenibles, producción de consumo sostenible. Entonces es una agenda básicamente compuesta por 169 metas, 231 indicadores, que lo que aspira básicamente a 3 cosas. Es a la prosperidad,
al planeta, a la protección del planeta, un modelo de desarrollo, un estilo de desarrollo que desacople el crecimiento económico de la carbonización de la economía, y lo otro es al tema de la igualdad de las personas y garantizarles que sean beneficiarios en el desarrollo, pero también que tengan las mismas oportunidades para gestar esos resultados, para garantizar esos resultados del desarrollo. 25, 11, 15, 15, usted puede preguntar o comentar sobre los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí ibas a plantear? Sí, yo lo que iba a decir es importante desde sociedad civil entender que desde antes de los objetivos del milenio arrastramos ciertas carencias, ¿verdad? Hablamos de igualdad o la búsqueda de la igualdad en estos objetivos, pero en nuestro país, por ejemplo, las mujeres todavía no tenemos igualdad total con respecto a la administración de nuestro cuerpo y nuestra salud, por ejemplo. O no todas las personas tienen los mismos derechos en Costa Rica con respecto al matrimonio igualitario, por ejemplo. Entonces, más allá de hablar de objetivos macro, es importante que lo llevemos al ámbito local, hablemos de lo que falta, y cómo vamos a trabajar, y con los indicadores, que es muy importante, me parece algo diferente, un cambio radical, es esa búsqueda de resultados a través de indicadores, ¿verdad? Con anterioridad, las organizaciones hablábamos de objetivos muy grandes a corto plazo, sin un proceso de búsqueda de resultados concretos. Entonces, estos objetivos son un cambio radical, y es más fácil poder ver cuánto hemos avanzado comparándolo contra los indicadores, ¿verdad? Eso es un avance en Naciones Unidas. Yo pienso que de alguna manera los objetivos de desarrollo del milenio planteaban metas e indicadores, y generalmente lo que se hizo fue, casi de manera didáctica para que el público entienda, hacer como un semáforo, ¿verdad? De cuáles habían sido los logros que estaban en verde, cuáles son los logros que se había avanzado pero no se había logrado la meta propuesta, y algunos indicadores que quedaron en rojo. Y en nuestro país, digamos, se dieron avances significativos, por ejemplo, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la participación política de las mujeres, etcétera, pero en otros quedó profundamente rezagado. Entonces, yo sí creo y comparto muchas veces esa sensación de que la declaración de principios de los tratados internacionales, de las convenciones, etcétera, pueden quedar únicamente en declaraciones. Sabemos las personas que estamos y que hemos pertenecido al mundo de derechos humanos, o sea que estas declaraciones son importantes porque regulan, porque legislan, ¿verdad? Y porque van a definir estándares mínimos que tienen que ser cumplidos por los estados, pero evidentemente lo que se quiere es que eso se transforme en acciones concretas, pero sobre todo que cambie la calidad de la vida de la gente. Y el tener metas y indicadores me parece que permite que el país en su conjunto pueda dar una rendición de cuentas. Correcto. No solo al interior del país, sino también ante la comunidad internacional. Correcto. Sí. Se dice que Costa Rica ha sido el único país, hasta el momento entiendo, que ha suscrito el Pacto Nacional por el Avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí. ¿Qué llevó al país a firmar ese pacto? Lo que llevó al país a firmar el Pacto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fue, en primer lugar, la necesidad de gestar consensos, la necesidad de reconocer que la Agenda de 2030, que es un poquito más grande de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero que su núcleo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no se iba a cumplir sin las sinergias entre diferentes actores estratégicos, entre el Estado, entre los gobiernos locales, entre la sociedad civil, el sector privado y la academia. Entonces, ¿cómo? Con una visión clara del desarrollo sostenible en el largo plazo, cada uno de los actores iba a comprometerse a poder realizar e implementar estas metas e indicadores. Y también otra cosa que era muy necesaria, que no lo planteamos, era que se requería una nueva manera de relacionarnos. Que el Estado, la sociedad civil y el sector privado tenían que tener una conversación diferenciada si aspiraba a que la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fueran transformadores y permitieran ese logro de la igualdad y también ese logro de la sostenibilidad ambiental. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento para continuar con este tema tan interesante que nos está planteando la viceministra.
Continuamos conversando en Miradas Políticas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Quedamos en el pacto que suscribió Costa Rica por primera vez o por primer país para ver un poco si se ejecutan o para tratar de ver logros concretos, porque uno de los problemas de las cosas de Naciones Unidas es que son declaraciones muy hermosas, pero no pasan de declaraciones. Y pareciera que hacer un pacto es como para tratar de llevar esto hacia algo más concreto. ¿Qué cambio? ¿Qué se vislumbra en esto? ¿Habrá realmente, habrá posibilidad de que los objetivos sean acciones concretas en Costa Rica? ¿O? Bueno, sí. Evidentemente para que un pacto de esta naturaleza pase la acción no es una responsabilidad exclusiva de las agencias de Naciones Unidas. O sea, esto no plantea en ningún momento que estemos eximiéndonos de la responsabilidad que nos corresponde como facilitadoras de procesos en temas muy específicos, pero fundamentalmente el éxito es que se convierta en una agenda nacional, en este caso en nuestro país, ¿verdad? El suscribir el pacto con la representación de los poderes, pero también de otros sectores, en alguna medida me parece que es un avance significativo, pero que otra vez volvemos a lo mismo, no es suficiente. O sea, tiene que traducirse en acciones muy concretas de cuál es el plan de acción que va a ser el Tribunal Supremo de Elecciones, cuál es el plan de acción que va a ser la Asamblea Legislativa, cuál es el plan de acción que puede hacer CONARE, la representación académica de las universidades públicas, para lograr verdaderamente, primero, una apropiación de todo esto. Y además, un nivel de involucramiento dependiendo del lugar que te corresponda, ¿verdad? 25, 11, 15, 15, para que pregunte y se informe con respecto al tema de hoy, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Usted habló de que el pacto pretende llegar a consensos, pero para llegar a consensos realmente es fácil a veces cuando son poquitas partes, pero cuando son muchas es mucho más complicado. A ver, ¿Cómo pues, podemos pensar en esos consensos? ¿Quiénes están participando? ¿Cómo participar para que efectivamente haya cambios y políticas y acciones? Desde el Mideplan nosotros tenemos una responsabilidad diferenciada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es que tenemos la Secretaría Técnica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hemos creado una gobernanza en la cual hay un nivel donde hay decisión política que señala el camino hacia el cual se espera llegar en el 2030, y luego hay porque un son 15 grupo, años, ¿verdad? Son 15 planes años, de 15 años. Sí, exacto, en el largo plazo. Luego, se van rápido. Una parte de Secretaría Técnica que trabaja con el tema de indicadores y metas y facilita y promueve la participación, un comité técnico donde están todas las institucionalidades, gobiernos centrales, centralizadas, los poderes y también grupos de trabajo. Y es en los grupos de trabajo donde está sociedad civil, el sector privado, la academia, y donde cobra sentido los consensos. Hay una responsabilidad diferenciada, como mencionaba doña Gilda, en la definición de las metas, y una responsabilidad más grande en el tema de la implementación por parte del Estado. Pero también entendemos que sin alianzas estratégicas específicas a partir de programas concretos no es posible avanzar, y en dichas alianzas el sector privado y la sociedad civil vienen a enriquecer y a contribuir y a aportar a poder dar unos beneficios más amplios y a maximizar el potencial de las acciones del Estado. ¿Y hay facilidades para que participe la sociedad civil? Vamos a ver qué está usted, qué sociedad que civil, ella. Qué es feminista. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo se ha involucrado? Hay involucramiento de diferentes organizaciones de sociedad civil, donde pues se nos escucha, llevamos nuestras agendas, conversamos, encontramos consenso. El problema principal es la voluntad al final del día, porque por muchos años, por ejemplo, hemos tenido un consenso de la necesidad de una guía de interrupción terapéutica del embarazo, por ejemplo, y tenemos, por ejemplo, desde la colectiva por el derecho a decidir, 15 años de estar trabajando en esto y no lo hemos logrado. Y a veces se avanza y a veces hay un retroceso importante. Hay causas específicas, por ejemplo, con respecto a la población afro, ciertos rezagos importantes con respecto a, por ejemplo, la mortalidad infantil, la educación, acceso a la educación, pobreza, acceso a servicios de salud, que son muy particulares de la población, y aunque hay consenso de que se necesita trabajar, a la hora de ejecutar, no siempre pasa, ¿verdad? Entonces, esa voluntad política, institucional, es muy importante, y es donde yo creo que está el diferenciador, ¿verdad? Cuando encontremos esa voluntad, porque están las secretarías y todos trabajan y todos tenemos un objetivo en común, estamos convencidos y convencidas, pero a la hora de ejecutar hay
problemas o bloqueos al avance, ¿verdad? Entonces, el avance, por ejemplo, del matrimonio igualitario ha estado detenido, ¿verdad? Y eso es una cuestión meramente de voluntad política, aunque hay acuerdos supranacionales que hemos suscrito, ¿verdad? Entonces, este es otro, es un pacto que me parece muy importante y un paso adelante de Costa Rica muy significativo, muy de acuerdo con nuestro... nuestras políticas con respecto a los derechos humanos, pero tenemos que dar el siguiente paso. Ya hemos, y esos temas polémicos que está planteando, ¿están incluidos ahí? ¿Se pueden perfilar? ¿Se pueden hacer acciones? En materia, en el objetivo de género, que es, digamos, que hay un objetivo de género que es el número 5, que tiene unas metas específicas, ahí está contemplado el matrimonio impropio, la salud sexual reproductiva, está el tema de la autonomía económica, está, o sea, hay espacio para proponer, hay un tema de definición de metas y de articulaciones intersectoriales y multiactor que tenemos que hacer, y es en la definición de la meta de los indicadores que luego ustedes van a validar y decir si es lo suficientemente transformadora o no, y si cumple con los propósitos que ustedes persiguen, que es donde va a cobrar sentido ese tipo de trabajo particular. Aquí nos pregunta Laura de Guadalupe, ¿pueden verse reflejados los logros de estos objetivos en medidas concretas desde el Estado? ¿Políticas públicas, decisiones claves, acciones en ámbitos distintos? Ya, hacia lo concreto, pregunta, ¿cuándo se podrán ver? Bueno, hay un primer momento que es en algo que le podríamos compartir a Laura, que tiene que ver con la lectura del Plan Nacional de Desarrollo, porque también algo de lo que quisiera enfatizar es que no estamos trabajando una agenda nueva, haciendo borrón y cuenta nueva todos los esfuerzos institucionales y de la arquitectura y de instrumentos de planificación con lo que ya contamos. Hay muchas políticas públicas y fue de hecho lo primero que hicimos, ver sobre qué base estábamos levantando y construyendo. Entonces ya hay una primera lectura del Plan Nacional de Desarrollo, como decía, con resultados específicos que contribuyen a metas particulares que le podríamos compartir, y también hay algunos logros en materia de políticas públicas. Ahora, hay definiciones que hay que hacer para el largo plazo y ese proceso está en construcción. La definición de metas va a estar lista a febrero del siguiente año, marzo, cuando esté ya concluido, convalidado por sociedad civil y por los otros actores estratégicos. Marzo 2017. Marzo, para empezar a armar alianzas estratégicas y específicas programáticas, porque si no, no se podrá valorar en realidad el trabajo corporativo y el trabajo no corporativo y tampoco con la sociedad civil y las alianzas estratégicas. Hacemos una nueva pausa y regresamos en un momento. Hicimos una pausa, pero aquí seguíamos conversando los objetivos de desarrollo sostenible fuera de cámara, ¿verdad? Hablemos de ese objetivo de la igualdad. La igualdad está toda la vida en tema de los derechos humanos, ¿verdad? Sí. Se avanza en algunas cosas, pero entre más avances, ¿verdad? Más exigencias. Sí. Y las mujeres y algunos grupos se han quedado siempre como más rezagados. ¿Qué diferencia hay en esto? ¿Qué vamos a poder hacer para avanzar un poco más en estos 15 años? Bueno, yo creo que de alguna manera el hecho de que exista un objetivo de desarrollo sostenible específico de igualdad es un avance en sí mismo, ¿verdad? Porque hay un reconocimiento de que los puntos de partida en relación a todos estos temas que competen a hombres y mujeres no necesariamente tienen el mismo impacto para hombres y mujeres. Entonces, tiene que haber un objetivo estratégico de transformación que plantee realmente, no como un tema solo de reivindicación de los derechos de las mujeres, sino del fortalecimiento de la democracia en general, este objetivo de desarrollo sostenible. Pero, por otro lado, no deja de ser interesante que dentro de las metas que planteaba la señora viceministra y de los objetivos de los otros 16 que quedarían, hay metas, indicadores que plantean la perspectiva de género. Y cuando digo perspectiva de género, me refiero a tener la lectura del impacto diferencial que el cumplimiento de esa meta puede tener para hombres y mujeres. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, o en el ámbito de la salud, o en el ámbito del agua sana. Entonces, me parece que de alguna manera es una lectura que también demuestra que ya por lo menos está permeado de ese reconocimiento diferencial. Es porque no podría haber avance en ninguno de los objetivos por separado si no están contempladas las es mujeres. Es así, ¿verdad? La mitad de la población. A ver, ¿cómo ves eso? Es súper importante y es un logro... importante que lo veamos desde esa perspectiva.
Sin embargo, a mí siempre me queda el mal sabor de lo voluntario de estas iniciativas, ¿verdad? Todos estos pactos, todos estos acuerdos son voluntarios, los estados no están obligados a ejecutarlos, y eso nos lleva a que no podemos garantizar, ¿verdad? Y el trabajo desde sociedad civil, desde instituciones, depende de la voluntad, de nuevo. Entonces, me parece que son importantes. Hay, por ejemplo, yo creo que hay esfuerzos que estamos haciendo en Costa Rica que están fructificando, la ley contra las relaciones impropias, por ejemplo. Ese es un avance importantísimo que en otros países no se da, ni siquiera se ha discutido. Pero en nuestro país hay necesidades muy específicas que seguimos ignorando y que están siendo permeadas por actores muy conservadores que están tomando fuerza como actores gubernamentales. Entonces tenemos que enfocarnos en eso y en lograr esos resultados más allá de estos actores, ¿verdad? Sí. Quiero leer acá la pregunta de María Heredia, dice, ¿podría la elección que se está concretando hoy, porque precisamente estamos ahora toda la gente pendiente de qué pasa con las elecciones, que si esos resultados pueden afectar de alguna manera la ejecución de estos objetivos? ¿Qué piensan? Pues sí, ¿verdad? Sí. De quedar el innombrable, de quedar Trump como presidente de los Estados Unidos, realmente pondría la política exterior y los procesos de desarrollo de muchos países en un cuestionamiento gigante. Yo creo que todos estamos esperando la elección precisamente porque va a definir muchas cosas. Sí. El señor tiene políticas claramente misóginas, racistas, machistas, sexistas, que son todo lo contrario a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Él no cree en las protecciones ambientales, en un montón de cosas que son parte en el cambio climático, no cree, por ejemplo. Entonces, sería, yo diría que un parteaguas, ¿verdad? Sería empezar otros procesos, es más, no me lo quiero imaginar. Sí, también, sí, yo comparto con la compañera de que la visión y del desarrollo que él tiene no es afín al espíritu de la Agenda 2030, cuya premisa fundamental es el respeto a los derechos humanos. Y lo que sí sería también un inconveniente analizando el objetivo 17 en la correlación de fuerzas y también en la cooperación en ámbitos de cooperación internacional y la necesidad de movilizar recursos y asistencia técnica para poder apalancar estos procesos de desarrollo y aportar a países que tienen menos adelantados o que tienen requerimientos específicos que no serían posibles y en los cuales Estados Unidos cumple un rol fundamental. Así es uno de los 193 países, pero nadie puede obviar como una potencia mundial en lo que podría de alguna manera imprimir, sobre todo reforzando un poco lo que han comentado las compañeras. O sea, esta propuesta es una propuesta para dignificar a las personas, ¿verdad? El lema que mueve esta propuesta es no dejar a nadie atrás. Y precisamente ese no dejar a nadie atrás tiene explícito el reconocimiento de que nuestras sociedades no son igualitarias, no son inclusivas, y que si bien todas las personas, en principio, somos iguales por nuestro derecho de ser seres humanos, hay diferencias sustantivas que plantean el desafío, no de país, sino a nivel mundial, de ser tomadas en cuenta. ¿Cómo involucrar a la gente? ¿Cómo la gente podría informarse para participar en esto? Nosotros en Alianza Estratégica también con el Sistema de Naciones Unidas estamos promoviendo una plataforma electrónica que está ahorita en fase beta, pero que es ods.cr y que aspira a ser un punto de referente para que la gente se informe con más profundidad sobre los temas, sobre lo que estamos haciendo en las instituciones, para que sirva de rendición de cuentas, para que también provoquen las personas a adherirse de manera individual. Yo como persona me puedo dejar de consumir bolsas de plástico, cambiar los bombillos de mi casa o también puedo vivir mi relación de pareja de una manera mucho más asumiendo la corresponsabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos para también de que se permee ahí? Y otro punto importante es que va a estar la rendición de cuentas no solamente de las instituciones, de sociedad civil, de los actores estratégicos del sector privado y también una parte de formación en línea. Si alguien quisiera especializarse y conocer con más profundidad acerca de este tema, lo puede encontrar ahí.
Entonces, ods.cr. Bien, muchas gracias a ustedes por haber participado hoy. Ya ustedes saben, busquen Objetivos de Desarrollo Sostenible en Internet y se informan. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Esperemos que realmente gracias. Se conviertan en acciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esa es la meta.